Cadena 30, la televisión más abierta. ¿El collarín? ¿Qué tal? Se quitó el collarín antes de entrar. Oye, ¿tú no conoces al hombre al que golpeó Paulina? ¿A Tabanés? ¿Al fotógrafo? ¿Al cubano? Sí, claro que sí. Sí, él estuvo trabajando un buen rato también aquí en México. Sí, ¿y es buena persona o qué? ¿O es un paparazzi despiadado? ¿Cómo es la cosa? Es como un pan de caja, ¿no? Blandito, ¿cómo? Es muy blandito, sí, 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 muy tranquilito, vaya. Pero tiene años dedicado a eso. O sea, no es un pate agresivo, no es un pate agresivo. No, él es... Les digo un pan de caja. O sea, no es el gordo de Molina cuando era preparado. No, ni agresivo. Y está ni bueno, mira, ahí se le ven los tatuajes y todo. Hubieran tapado la panza con la foto, ¿no? Con la mantita. Ahora, yo hay otra parte que me gustaría rescatar. ¿Qué tal? ¿Qué tiene de extraño que hubieran venido haciendo ciclismo ella y el novio? O sea, ¿eso qué tiene de espectacular como para que ella se enoje? A lo mejor a ella le gusta que le tomen fotos en alta mar, pero no en tierra. No, pero era mejor que... Yo creo que si lo hubiera pensado dos veces con 2 centímetros de frente, que sí debe de tener, en vez de permitir que le saquen esas fotos donde sale como cubicuate y el otro con la barriga, ya sabes que se le haga así, de esas que van por encima del cinturón, permite que le hagan que le hagan esas tomas, pero no permite que la vean. Ah, mira, la Pau ya se puso a hacer ejercicio, ya anda en bici, quiere bajar la panza. Qué linda, quiere bajar la panza y el otro también. O sea, ¿quién la entiende? Te digo que... El amor le está matando las neuronas. Ahora, se armó en grande ahí el desaguisado y como vieron, llegaron todas las emergencias. Paulina, yo creo que llamó al 911. ¡Polis! ¡Auxilio, socorro! Pero la cosa es también que el hombre pues ya demandó por golpes y... Pues es que además es lógico. Ya demandó porque según la revista todavía lo está pensando. Oye, yo sí salgo con collarín. ¿Qué onda? Pero es que además... Qué tontería la de Paulina. Mira, porque... Gabriel, el asistente de Paulina, levantando los destrozos así de, ay, la patrona volvió a hacer su número. Vamos a levantar. Otra vez. Pero a comprar nuevas bicicletas. Acá, otros bomberos allá, la ambulancia atrás. O sea... Oh, de veras, como si hubiera sido, no sé, bueno. Pero ese despliegue sí se da ya, ¿no? O sea, sí es común que si pasa algo y avisa, llega todo mundo, ¿no? Empieza a gritar, ¡me quiere matar! Sí, claro. Obviamente se arma en grande, han de haber dicho terroristas. Ahora. Exacto. No, pero ¿cómo para el Lola? Los pobres del 911 han de haber dicho, ¡otra vez, Paulina! O sea, ¿te acuerdas el otro día también que... Sí, 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 que manoteó, ¿no? Manoteó porque se pasó un alto, se estacionó. Sí, con el chamaco, no traía el cinto de seguridad. Sí, el cinturón de seguridad. Entonces. Yo otra vez la chica dorada. Oye, le van a dar su calendario. Creo ahora ya aparece la chica cuadrada. Creo que lo lamentable es que estamos hablando de una figura de la música mexicana que puede estar haciendo cosas mucho más productivas, con, ¿no? The X Factor. Que puede aprovechar justamente ese auge que está teniendo y que esté cayendo en escándalo y en escándalo tras escándalo y que esa sea la manera en la que se está subsistiendo, por decirlo de alguna forma, en los medios. Es verdaderamente lamentable porque sí es una chava talentosa, ¿no? O sea, y el Jerry como calcomanía, ¿no? Ahí está. Ya pegado. Bueno, mira, y a veces trae al chamaco aquí en el regazo, ¿no? Lo trae para arriba y para abajo. Y lo suyos no los cuidarán ni los cargarán, ¿no? Pero los de Paulina. Ah, decía, los suyos ni los pelan. El de Paulina. Pero además te voy a decir una cosa. En el regazo. Paulina ha vivido en el escándalo desde que estaba en Timbiriche. Los agarrones que se daba con Talía. Pero, los agarrones ahora, que se daba con Talía. Yo creo que o sea, sí, no debe cargarse tanto al escándalo, pero nadie puede negar la carrera que tiene Paulina y el éxito que tiene en prestaciones y en venta de discos y en imagen y lo que quiera. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.